soy. Mira, sé que tenemos mucho que hablar. ¿Señora? Es un canal privado. ¿Sí? Quiero que sepas que hablaba en serio cuando dije lo de que te quedaras. Sé que no será fácil para ti estar aquí, así. ¿Y a dónde voy a irme? Y si me voy, me van a obligar a devolver esta supergorra. Y me está empezando a gustar, la verdad lo digo. Ya, claro. Vale, bien. Tengo que volver al curro. La levadura ya ha llenado 6 placas de Petri. Vale. Guárdame unas proteínas virales. Hace mucha hambre afuera. Lo haré, descuida. Corto. Vale. Capitán Curry, aquí el cabo Russell. ¡Adelante! ¡Volved, joder! ¡Venga! ¡Ya has oído! ¡Volved! ¡Volved! Russell, informe. Señor, estábamos fuera, de camino a Semol. Y hemos topado con la mejor horda que hayamos visto nunca. ¡Joder, moved el culo! ¡Vamos! ¡Venga, habéis oído al cabo! Escúcheme con atención. Saque a los hombres de ahí. No estamos listos para el ataque. ¿Me recibe? Sí, señor. No me lo dirá dos veces. ¡Corto! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Nos retiramos! ¡Vamos! ¡Va, va! Cabo St. John. Tengo una tarea para... Sí, señor. Iré enseguida. Corto. Venga, vamos, vamos. Bueno, parece el lugar. Igual por aquí. Debería poder subir ahí. Hecho. Está tapiada. Buscaré cómo entrar. ¿Por este agujero? Una tienda. Toma. ¡Venga, cabrón! ¡Sí! Sí. Vale. Apárcate solo.
Toma ya. Silicato servirá. ¿Vale? Solo tengo que buscar cómo salir. Sara, ¿estás ahí? Tengo el silicato que querías. Cabo St. John, sí, estoy. Estoy reunida con el teniente Weaver. Cabo St. John, ¿cuándo hará otro viaje para mí? No lo sé. Weaver. Cabo, preséntese ante mí cuando vuelva a la isla. Corto. Puta. ¿Qué cojones está haciendo? Hey, Doc, ¿cómo está? Cabo St. John, llamando al doctor Jimena. Responda. Oh, St. John, ¿cómo va? Bien, bien. Esa pomada, o lo que sea, para el brazo, sí, funciona genial. Eso lo decidiré yo. Hey, pues, en realidad llamaba para ver, bueno, cómo de bien conoce al teniente Weaver. ¿El teniente Weaver? Lo conozco tanto como al resto de oficiales. ¿Por? No sé, es que yo salgo a por cosas para él y la teniente Whittaker. Y es que parece que él está, pues, siempre dándole por culo. Y no me gusta nada. La teniente Whittaker puede cuidarse. Escúcheme, señor. El coronel tolera cierto coqueteo entre los oficiales. Si fuera usted, no me metería. Vale. No se preocupe por Weaver. No es un santo, pero los he visto peores. Corto. Hola, cabo. ¿Qué tal? Sargento. Vale, eso está mejor. Sí, vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Nos vemos, cabo. El arma siempre a mano. ¿Cabo? Sargento. Bien. Vale, cabo, a cuidarse. Weaver, me cago en todo. ¿No te gusta tener competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? Señora. Es una discusión amistosa. Cabo. Teniente. ¿De qué iba eso? De nada, es que Weaver piensa que la respuesta para cualquier cosa es reducirlo todo a cenizas. Que le den. Sí, que le den. Toma. Gracias. Bueno, no. No, ¿qué digo? No me lo agradezcas, no hace falta. Cada vez que lo haces, acabo ahí fuera con tus formularios de solicitud de mierda. ¿Mi mierda? ¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Que todo lo que hago aquí es una mierda? No. Sí que querías decirlo. ¿Sabes? No entiendo por qué todavía sigues aquí. Sí, sargento. Bueno, deja que te ilumine. Me he pasado los dos últimos años matando engendros. Uno a uno. Tan de cerca que podía oler la carne que se pudría entre sus dientes. Así que si estás trabajando en algo que se los va a ventilar a todos de golpe, joder, me apunto. Pero si no quieres que esté aquí, ¿sabes qué? Solo da la orden, señora. Deacon, espera. Lo siento, ¿vale?
Mira, yo necesito que... Gracias. Agradezco tu ayuda. Cabo, ¿cómo vamos? Sargento. Venga, tío, algo habrá, ¿no? Cabo, nada de meterse en líos, ¿entendido? Cabo, tío, tengo que contarte algo. Vale. Te conocía, de antes. Bueno, no personalmente, pero soy de Farewell, como tú. Mis amigos y yo os veíamos por la ciudad. A los mongrels, digo, con las cerdas y los chalecos. Tío, pensábamos que erais la hostia. Sí. ¿De verdad? Sí, sí, tío. Tenía muchísimo tiempo libre. Yo tuve que dejar el instituto. Le hice un bombo a mi novia. Me busqué un curro. Oye, si alguna vez decides, bueno, fundar un club, mongrels o lo que sea, cuenta conmigo, ¿vale? Me apunto. Sí. Espera sentado. Claro. Bueno, ahí lo dejo. ¿Qué va a ser, tío? Hey, Cabo. Nos vemos. John Whittaker. Cabo St. John, sí. Matt, el coronel está aquí. Le estaba contando lo útil que ha sido. Cabo St. John, sí. La teniente Whittaker habla maravillas de usted. Solo hago mi trabajo, señor. Me alegro. El trabajo de la teniente va con mucho retraso, quizás con su ayuda.
Matt, te lo dije. La biología, lo que estoy haciendo, es mucho más complejo que construir una bomba. Weaver es... El teniente Weaver ha avanzado mucho. Si no consigue un progreso similar, tendré que desviar sus recursos y dárselos a él. ¿Queda claro, teniente? Sí, señor coronel. Continúe. ¿Va todo bien? Suena como si... Perdona, me voy ya. Vamos, chico, fíjate de nosotros. Dinos dónde está tu campamento y tal vez te dejemos vivir. ¡Que os jodan! ¡Abatidlo! Yo creo que no puede oírnos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver si podemos arreglarlo. No os voy a contar una mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¿Me oyes ahora? ¿Ahora? ¿Eh? ¡Hola! ¡Sácalo de aquí, coño! ¿Qué opinas? Igual podemos entregarlo a ese campamento militar. Por créditos. Hostia puta. Ya voy, Taylor. Resiste. Si no me quedan. ¡Sí, esto está hecho! ¡Déjalo tieso! ¡No jodas a mis amigos! He visto algo moviéndose. ¡Ascendantes! ¡Agacha! Ahora busca cómo entrar. Vale. No.
Más munición. Gasolina. Arreglado. Allá vamos. Hecho. Lo mato. No, tío. No puedo. ¿Cómo estás, Taylor? Bueno, he tenido días mejores, eso te lo aseguro. Sí. Joder. Vale, mira, colega, toma esto. Sujétalo contra tu cabeza. Sí. Vale, escucha lo que voy a decirte. Mi moto está en una loma sobre el campamento. Ve allí y me esperas, ¿vale? Sí, tío. Vale. Capitán Curry, aquí el cabo St. John. Responda. Aquí, Curry. Estoy con la teniente Whittaker, viendo sus progresos. Cabo, le he dicho al capitán Curry que es de gran ayuda. No sé qué habría hecho sin usted. Bueno, gracias. Genial. No llamaba por eso. Capitán, hay saqueadores por South Rim Drive. ¿Saqueadores? ¿Tan cerca de la isla? No, mire. Me he encargado de ellos, pero tenemos a un herido, el soldado Taylor. Le han cortado la puta oreja. Dios, ¿está bien? ¿Soldado Taylor? ¿Qué hacía ahí fuera? Él sobrevivirá. No sé qué estaba haciendo ahí. Necesito que envíe a Doc, al capitán Jiménez y a algunos que lo recojan. Le enviaré las coordenadas. Iré a decírselo ahora. Corto. Hacía falta.
St. John, ¿estás? Sí, estoy. Soy el teniente Weaver. ¿Has leído mi formulario de solicitud? Estás casi siempre con encargos de la bruja. Empiezo a sentirme excluido. Sí, sí. Bueno, sí, sí, señor. Poliestireno. Necesitas de eso, ¿no? Sí, eso es, poliestireno. Si no sabes dónde encontrarlo, hay un camión siniestrado en la 97, al sur de Chemol. Bajo la torre de agua, ¿podrás encontrarlo? No estoy... Mira, iré a ese camión, ¿vale? Conseguiré tu poliestireno. Más te vale. Corto. Sí, vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Nos vemos, cabo. El arma siempre a mano. ¿Cabo? Sargento. Bien. Vale, cabo, a cuidarse. Hola, cabo. ¿Qué tal? Sargento. Cabo. Sargento. Ustedes han estado conmigo desde el principio. Oyeron mis avisos sobre la venida de la plaga de Dios. Viajaron conmigo hasta este lugar. Me ayudaron a construir este arca. Pero tanto si estaban desde el principio como si se unieron hoy, ustedes son parte de una empresa mayor. De nuestra misión para salvar a la humanidad. Quiero recordarles, mientras se aventuran fuera de nuestros muros en sus obligaciones, que seguimos buscando material merecedor de custodiarse en el arca. Libros de texto, manuales, enciclopedias, discos y otras obras. El teniente Weaver ha hecho una lista de libros de química necesarios. La teniente Whittaker ha hecho una lista de libros de bioquímica, genética y biología que nos faltan. El capitán Jiménez ha hecho una lista de libros de medicina, anatomía y cirugía que precisamos. El sargento Tomlinson ha hecho una lista de libros sobre ingeniería de caminos y mecánica. Y el capitán Hopkins siempre busca material relacionado con la agricultura y la hidroponía. Así que, mientras están fuera, estén atentos a artículos como estos. Hagan su parte. Ayuden a llenar el arca. Pueden retirarse. Taylor, ¿cómo vas, verdad? Como dije, tío, he tenido días mejores. Oye, ¿he parado de sangrar? No he parado de sangrar. Vale, llegarán pronto. Tú aguanta. ¿Quieres que vuelva y espere contigo?
No, tío, no. O sea, ya me siento un puto yurika, ¿sabes? Estoy bien, sí. Ya me pasaré por la enfermería. ¿Cómo vas? Sí, ya he estado. Es muy cómoda. Mejor que estar aquí fuera, ya te digo. Sí, he estado. No le des mucho la brasa a Doc, ¿vale? Cabo Sendión, aquí el coronel Garrett, informe. Sí, sí. Cabo, sí. Esto es muy urgente. Un soldado, un oficial, ha desertado. ¿Un oficial? Traidor de la peor calaña. Asesinó a dos reclutas y robó una moto del parque móvil. Se le ha visto por South Ring Drive. La moto robada tiene un depósito azul. Encuéntrelo, Cabo. Sí, señor. Daré con él. Cabo, tráigalo aquí. Vivo. ¡Mátalo! Sí, ¡mátalo! Vamos a acordarlo, Cabo. Un ejemplo para cualquiera que piense que está por encima de las reglas de la policía, por encima de la ley de Dios. Sí, sí. Retírese, Cabo. Más recompensas. Ahora por la mierda de Weber. Ahí hay otro. Vas a arder. Hay otro nido. Sí. Poliestireno. Otro nido. Vamos. Otro nido. Quémalo. Bueno, tengo que estar cerca. Otro más, sí, a prenderle fuego. Ahí hay otro. Vas a arder. Necesito más.
Aquí hay. Casi estoy. Algunos más. Arde, arde. Esto servirá. Marcaré el resto en mi mapa. Que Kuri envíe a gente a recogerlo. Vale. Pues, larguémonos de aquí antes de que pase una horda. Sí, Carmen. La chatarra nos sobra.
¿Necesitas algo? ¿Eh? ¿Algún problema? Cabo San John. Sargento, ¿qué tal? Vale. Cabo, adiós, tío. Uno de ellos volvió. Es lo que hay. Pero estaba infectado. Quiebra para cerrar. ¿Qué está haciendo aquí? Cabo. Sargento, ¿cómo va? Vale, Cabo, a cuidarse. Vale. Oye, tengo la mierda que querías. Ah, vale, genial. Ponlo por ahí. Echaré un ojo. Vale. Es bueno. ¿Y cómo van las cosas con la teniente Whittaker? ¿A qué te refieres? Veo cómo vas y vuelves, tío. Sales un montón de veces por ella. Sí, solo hago mi trabajo. Vale, tío. Yo intenté tirarle los trastos cuando llegué aquí. ¿Ah, sí? Oh, sí, tío. Esa mujer tiene un culo flipante. Soy muy de culos. No pude contenerme. Sí, sí. ¿Y cómo te salió la cosa? No muy bien. Joder, me tiró al suelo, intentó romperme el puto brazo. Escúchame. Ve con mucho cuidado. Es de armas tomar. Sí, trataré de recordarlo. ¿Necesitas algo más? No, pero coge estos y sígueme. Tiene un culo flipante. Mira, el poliestireno es un hidrocarburo aromático y la gasolina son hidrocarburos alifáticos simples. Toma palabras. Bueno, al mezclar los dos, las cadenas moleculares se rompen en enlaces covalentes simples. Claro, sí, ya lo sé. ¿Por qué quemamos toda esta mierda? ¿No está el mundo lo suficientemente jodido como para contaminarlo aún más? ¡Sí! Eso, amigo mío, es un molotov de napalm. Y así vamos a ganar esta guerra. Cuando perfeccione la fórmula, esta movida va a quemar más que un soplete de acetileno. ¿Sabes cuánto quema? Sí, me hago una ligera idea. Trabajé en un taller. ¿Algo más? No, tío. Voy bien. Estoy tan cerca, joder. ¡Bumba! Voy a chicharrarlos, pero bien. ¡Se van a cagar!
John, necesito verle. Estaré en el puesto de Diamond Lake. Recibido. Iré en cuanto pueda. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. No, en otra ocasión, Cope. Ha sido fácil. Vale. Esto es. ¿Dónde? Marche bien. Coronel, lo he visto. Es el sitio. Recuerde, cabo, lo quiero. Sí, señor. Coronel, lo cogeré con todo. Vale, vamos, capullo. ¡Mierda! ¡No! ¡Venga, cabo! ¿Por qué hace esto? Una cosa es desertar, otra es cargarse a dos hombres para hacerlo. Déjame, por favor. Déjame ir. Yo te diré dónde lo he metido, te lo juro. Lo siento, dile eso al coronel. Coronel, lo tengo. Vivo. Le transmito las coordenadas. Los engendros me comerán vivo. Cabo, bien. Envía.
Cabo. Sargento. Vale. Cabo, nos vemos. Ah, el hombre del momento. Sargento. ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Cabo, nada de meterse en líos, ¿entendido? Cabo. Sargento, ¿cómo va? Sara. Sí, ponlo ahí en la mesa, ¿vale? Vale. Lo siento. Es que esto me parece muy frustrante a veces. ¿Qué lo diría? Solo necesito otro formulario. ¿Sabes qué? No voy a dártelo a ti esta vez. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque esta vez voy a ir contigo. Vámonos. Vamos, soldado. Intenta seguirme el ritmo. Sí, claro. ¿Cuánto llevas sin salir fuera? Bueno, ya sabes. La mierda. Oye, he salido a por cosas como todos. Pero sí, ha pasado ya un tiempo. ¿Tienes moto? Sí, pero creo que iré contigo en la tuya. Así no nos separamos, seguro. Sí, señora. Déjalo de... ¿Has llegado a entrar al arca? ¿En las cuevas? Sí. Cuando llegué hice el tour con el mismísimo coronel. Tienes que reconocer su mérito. Por la visión. O sea, almacenar, prepararse, salvar lo que podamos. Sí, bueno, se lo concedo. La isla es una puta fortaleza. Nada entrará aquí sin una lucha de la hostia. Exacto. Aquí, esta es la mía. Joder, vaya casa. Tiene ese toque femenino. Ya. Casi no paso por aquí. Normalmente duermo en un catre del laboratorio. Mira esto. Creo que hará el apaño. Fue un regalo de Matt cuando me uní a ellos. ¿Matt? El coronel. Venga, hombre, Deacon, solo es una pistola. Venga, vamos por aquí. Quiero enseñarte algo. Te sigo. Cuando llegué, habían talado casi todos los árboles de la isla. Le dije a Matt, al coronel, que salvara a uno. Ah, ¿sí? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Te acuerdas del fin de en el que vinimos a Crater Lake después de la boda? Sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de pensar, Dios, al explotar el monte Masama, ¿cuánto tiempo tardó la lava en enfriarse, el suelo en formarse, los árboles? Cuando acabe todo, cuando nos vayamos de aquí, quiero que al menos quede un árbol. Oye, a esos tipos se las suda todo eso. Yo he estado en su zona muerta. Mira, el coronel solo quiere ganar la guerra. Y cuanto antes haga mi parte, antes dejará de quemarlo todo. ¿Hoy daban la mitad de comida? No he tenido tanta hambre en siglos. Nunca. ¿Qué pasa? No, nada, es que... Da igual. Agárrate. Agárrate fuerte. De acuerdo. Hay un colegio universitario al este.